En los últimos 10 años, la educación pública se privatizó, de hecho, en la provincia. Es notable cómo quienes dijeron defender la educación pública hicieron el periodo donde más cayó la matrícula educativa. Las escuelas públicas pierden a los chicos. ¿Y por qué los pierden? Por muchas razones. Porque llevamos acumulado más de 120 paros en los últimos 10 años. Ahora tenés otro Tenemos otro declarado para el miércoles. Claramente eso no mejoró la educación pública ni el salario de los docentes. Porque si nosotros firmamos en lo que va de nuestro gobierno una paritaria y estamos discutiendo la segunda, y los dirigentes gremiales hace más de 10 años que son dirigentes gremiales y firmaron más de 10 paritarias, 11 paritarias, y no lograron un salario docente mejor, me parece que hay que ver cada uno dónde están las responsabilidades. Y claramente no hay ni mejor educación pública, ni mejor salario docente. Las escuelas públicas perdieron chicos y perdieron calidad. Todos los resultados del operativo Aprender y de las evaluaciones que hicimos el año pasado le dan peores resultados a la escuela pública en relación a la escuela privada. Eso es malo. Yo no quiero una escuela pública en decadencia. La discusión es mucho más profunda que el paro del miércoles porque no devolvemos los descuentos de los días de paro. Después de haber hecho 13 reuniones y 9 propuestas, una mejor que la otra, con una propuesta de aumento similar a la que están cerrando la mayor parte de las provincias del país o ya cerraron. Yo solo puedo pensar que es política y que una vez más los chicos se quedaron de rehenes.